Bien, ¿cuánto viene a buscar una palabra? Quiero invitarlos a abrir el libro de Mateo, capítulo número 20, versículo número 8. El día jueves hablé la primera parte, pero voy con la segunda parte. Dice así la Biblia, en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 28 dice, cuando llegó la noche, diga conmigo, llegó la noche. El señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Dios bendiga a los jóvenes que están saliendo. Le damos un aplauso a los jóvenes que... Todos los jóvenes que van... Sigo leyendo. Se me olvidan las cosas. ¿Dónde quedé? Ya. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. ¿Cuántos creen que en el reino todos reciben? Repito, en el reino de Dios dice, cada uno recibió un denario. O sea, esto es para todos. Al venir también los primeros, pensaron que habían recibir más. Diga conmigo, siempre queremos más. Salió el alma. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, estos no son sinónimos, porque la lógica sería que al recibirlo se gozaran. Pero dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de la de familia. La lógica es que se alegraran, estuvieran felices, tengo trabajo, me abrieron las puertas. Pero dice que murmuraban. Estos postreros han trabajado una sola hora y lo han hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió diciendo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postrero y los postreros primero, porque muchos los llamados, diga conmigo, más pocos los escogidos. Que Dios nos bendiga. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios. Diga conmigo, reino de Dios. Vamos, dígalo fuerte. Reino de Dios. La enseñanza del Padre Nuestro es cuando Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Dentro de la enseñanza del Padre Nuestro es en cada oración que usted y yo hagamos, tenemos que orar, venga tu reino, venga tu reino. Venga tu reino sobre mi vida, venga tu reino sobre mi salud, venga tu reino sobre mi casa, venga tu reino en la empresa, venga tu reino en mi escritorio, que venga tu reino. La Biblia tiene una cultura de reino. El problema es que usted y yo no hemos sido capaces de interpretar, no solo usted, yo tampoco, no hemos sido capaces de interpretar lo que significa el reino de Dios. Y tampoco hemos sido capaces de poder mostrar las grandezas del reino. Jesús, antes de irse a los cielos, Él estuvo 40 días hablando acerca del reino, 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 reino. El apóstol Pablo estuvo durante 3 meses hablando en la sinagoga, reino, reino, reino.
yo no sé por qué tú y yo no le damos énfasis al reino y no hablamos del reino de Dios. Quiero invitarlos a Apocalipsis, quiero que pongamos Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Cuántos creen que Cristo es nuestro testigo fiel? Él siempre te va a defender. Él es tu testigo, Él es abogado, amigo. El primogénito de los muertos. El único que ha resucitado entre los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra. Él es soberano de los reyes de la tierra. Número uno, diga conmigo, número uno, al que nos amó, y número dos, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Verdad? ¿Verdad que es bueno saber que Él perdonó mis pecados, verdad? Y nos amó. Y todos nosotros sabemos que Él nos ama. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios nos ama. Y también murió en la cruz por nosotros. Él murió en la cruz por usted, Él murió en la cruz por mí. Pero el versículo 6 dice, Apocalipsis, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, yo tengo la impresión, y puedo estar equivocado, que de alguna manera la iglesia llegó solamente al nivel de me ama y murió por mí. Pero yo no creo que nos hizo reyes. No dice te voy a hacer reyes. Va a depender de tu empeño. La Biblia dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Yo creo que el problema que tú y yo tenemos, como venimos desde abajo, tenemos problemas con la monarquía, con los reyes, contra los reyes. Entonces, que Dios te haya hecho rey y sacerdote para Él es algo tremendo, pero que por alguna razón usted y yo no hemos sabido digerirlo, porque la palabra rey para la iglesia evangélica es chocante. Me choca la palabra rey cuando Él es rey de reyes. ¿Cuántos creen que Él es rey de reyes y señor de los señores? Él es rey de reyes y señor de los señores. Entonces, aquí hay dos cosas que son importantes: la parte espiritual, sacerdote, y la parte material, reyes, mentalidad de reino, pensamiento de reino, lenguaje de reino, tener una mentalidad ganadora de ir más allá, de creer. Pero yo solo me quedé, porque es mucho más fácil quedarme con la mentalidad solo de sacerdote. Es más simple. Porque ser rey hay que conquistar, hay que atreverse, hay que ir, hay que creer. Entonces, de alguna manera, acepto la palabra sacerdote, y me es normal y es parte de mi cultura. Sacerdote, el que ora. Desde niño conocimos al sacerdote. Pero entender que nos hizo reyes, y dentro del orden, primero es rey y después nos hizo sacerdote. Entonces es chocante para la iglesia evangélica. Por eso no todos nosotros tenemos mentalidad, la gran mayoría, seguramente hay excepciones, nos identificamos. ¿Con quién nos identificamos? Con la Cenicienta. Soñamos que me voy a casar con el Príncipe Azul, que voy a tener una casa, que el gobierno me va a dar una parcela. Soñamos. Entonces tú y yo tenemos mentalidad de Cenicienta. Cuando la Biblia dice, la palabra de Dios te dice, a ti y a mí te hice rey y sacerdote. Te hice rey y sacerdote. Entonces, es complejo cuando tú y yo venimos de abajo. La gran mayoría que viene aquí a la iglesia venimos de problemas, dificultades, vicios, pecados, maldad.
llenos de maldad. Entonces de repente que nos hablen que somos reyes, me es chocante, no, me cuesta asimilarlo. Lo dije muy rápido, parece. Hay dos modelos en el mundo, que es el gobierno del Estado, que es la doctrina según la cual la autoridad política es el Estado, es el centro y la estructura principal que dirige, administra y controla todas las actividades sociales o económicas de un país. Ese es un gobierno de Estado, que el Estado es el que gobierna todo, maneja todo. Pero también hay un Estado que se llama el Estado liberal. Diga conmigo, Estado liberal. Que hace hincapié en la libertad económica, en el mercado libre, la libre competencia, la propiedad privada y la libre empresa. Entonces, de alguna manera, esos dos gobiernos manejan la sociedad. Se ha tratado de poder unirlas. Hay muchos países que han hecho un mix entre lo social y lo empresarial. Pero Cristo habló de un reino. Un reino que no tiene variación. El dólar baja, el dólar sube, baja, sube, sube y baja. La economía sube, baja. La inflación sube, crece. Pero Dios no tiene variación. El reino de los cielos no tiene variación. Chao, me voy. El reino de los cielos no tiene variación. ¿Y por qué le digo que no tiene variación? Porque en los momentos más difíciles de la economía, Dios nos dio todo esto. Porque tú y yo no dependemos de lo humano, sino que dependemos de lo divino. Que tú y yo servimos a un rey bueno, a un rey maravilloso, a un rey que tiene cuidado de nosotros. Pero nosotros, mis pensamientos están en el mundo. La economía está mala. Parece que están despidiendo gente. Parece que me van a echar. ¿Cómo se puede explicar, literalmente, cómo se puede explicar que en los tiempos más difíciles, después de una pandemia, después de haber tenido los altos, grado más alto de la inflación en Chile, Dios nos puede ayudar? Dios nos puede ayudar. Y Dios nos puede bendecir, que no dependemos de la economía del mundo, sino que es circunstancial, porque Dios hace camino donde no hay camino, porque Dios te abre las puertas donde las puertas están cerradas. Pero para eso tengo que tener una mentalidad de reino, que no creo en el sistema, sino que creo en el Rey de Reyes y en el Señor de los Señores. Me sacó la foto. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria. Entonces, cuando tú tienes mentalidad de rey y sacerdote, la gloria es para Él. No son tu fuerza, no es tu inteligencia, no son tus capacidades, no es que a Chile le ha ido bien, sino que es para la gloria del Señor, es para que Él se glorifique, es para que Él se glorifique, para Él sea la gloria. Para Él sea la gloria. Porque si te va bien, es porque la economía está bien. Si te va bien, es porque tu local está bien ubicado. Si te va bien, es porque a Chile le está yendo bien. Pero cuando Dios te da mentalidad de reino, cuando Dios te da una mentalidad de sacerdote, es una unidad perfecta. ¿Por qué? Porque tú y yo venimos delante del Rey de Reyes como sacerdote a decirle: Dios, la situación es difícil, la situación es compleja, pero mi confianza está en ti, Señor. Entonces, todo lo que tú y yo vivimos, todo lo que tú y yo experimentamos en el reino de Dios, la honra es para Él, la gloria es para Él.
Por eso Dios quiere que tú tengas mentalidad de reino, porque la gloria va a ser siempre para Él. Amén. Entonces hay tres modelos: el Estado, el neoliberalismo y reino. 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 ¿Qué dice? ¿Te vas a encontrar con el reino? ¿Va a ser una casualidad que te vas a encontrar con el reino? ¿Va a ser que si tienes suerte el reino va a venir a ti? O primero, buscad. ¿Cuántos creen que el que busca halla, el que pide recibe y el que golpea se le abre? O sea, Dios te garantiza. No es que busca y tal vez haya. No es que pidas y tal vez te responde. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuántos dicen conmigo? Y todas las cosas. La pregunta es, ¿qué cosa? Ser feliz. Ser feliz, ser obediente. Ayer estuve en una reunión de, por casualidad, vine a ver a los que hacen la Santa Cena, pero yo venía en la tarde, y estaba el grupo de la música. Habían como 60, como 40 músicos que estaban ahí, ¿verdad? Junto con el pastor Miguel y con la pastorita. Y yo empecé, le dije al pastor Miguel, quiero dar algunas palabras, y empecé a hablar del reino. Dije que en el reino uno crece, en el reino uno no se estanca, en el reino uno no se frena, en el reino tú estás condenado a crecer, a crecer, a crecer, a seguir creciendo. Y empecé a hablar de la importancia, que por qué muchas veces no crecemos, y empecé a hablar de la importancia de la oración. Que los que suben aquí al altar no pueden subir así solo con el don, tienen que subir también con la búsqueda, con el clamor, con el clamor. Y de repente me llaman por teléfono. Yo saco el teléfono y digo, amor de mi vida. Y dije, solo mostré amor de mi vida. ¿Aló? Te estoy esperando. Sí, mi amor. Y hasta ahí nomás me dio el Señor. Y partí para la Jessica. Reino, obediencia, sí o no, llegué o no, pastor, si me está llamando la madre, la reina madre, tengo que partir, po. ¿Qué es más importante? Todo es importante, pero si te llama tu esposa, sí o no, Benja. Pero vamos al versículo, al 30, y leámoslo del 32. Dice, Mateo 6, 32. Los gentiles buscan todas estas cosas, dice. Todos. ¿Cuándo dice, no soy gentil, pastor? Diga, no soy gentil. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La pregunta es, ¿qué cosa? Vámonos al versículo 31. Voy para atrás. Dice, no os afanéis. ¿Me voy a afanar? ¿Que la situación está mala? ¿Me voy a preocupar? Si la Escritura, la Biblia, me dice, no te afanes. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿y quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Ellos afanarse. Oh, ¿dónde vienen las vacaciones? ¿Dónde me voy de vacaciones? No te afanes. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Todo eso. Pero dice, pero vuestro Padre Celestial, diga Padre Celestial, no al gobierno, Padre Celestial,
sabe, ¿cuánto dice conmigo? Lo sabe, que tenéis necesidad de todas estas cosas, que comeremos, que vestiremos y que beberemos. O sea, Dios sabe cuál es tu necesidad. Él la conoce. Por eso en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dame el pan de cada día, pero vengo delante de Él. Esto es reino. Usted llegó a una iglesia de esto, esto es reino, esto es el reino de Dios en los tiempos más difíciles. Construimos en los tiempos más difíciles, en pocos meses. No debemos dinero, no debemos grandes cantidades de dinero, solo le debemos a algunos amigos nomás. En los momentos más difíciles, ¿por qué? Porque no nos afanamos. El día martes, en el día de la luz, cuando fue el día de la luz, no sé si alguien se dio cuenta, no es que no me olvidé, no es que se me haya olvidado pedir la ofrenda. No hicimos la ofrenda. ¿Sabe por qué no hicimos una ofrenda? La iglesia estaba llena de niños, porque había mucha gente que venía por primera vez. Entonces Dios dice, no te afanes. Él es dueño de todo y Él sabe proveerte. Y Él sabe cuál es la necesidad que tienes. Dios conoce la necesidad de la iglesia. Y algunos hermanos dicen, la ofrenda. Y lo hicimos adrede, no pedimos ofrenda. Porque hay gente que viene por primera vez a la iglesia y no entiende. Entiende que pasen un platito cuando eran católicos, pero no entiende que la gente venga aquí al altar a dar gracias a Dios y a honrar a Dios y a echar su pan sobre las aguas, porque lo van a encontrar, porque Dios no es deudor de nadie. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Que Dios nos bendiga. Entonces el reino de Dios es como un hombre. Se me fue todo el mensaje ya. El reino de Dios es como un hombre. No es un ángel, no es un querubín, es un hombre como usted y yo. Cuando la Biblia habla de hombre, también habla de mujer. Es un hombre, no es un extraterrestre. Que usted dice, no, eso es para los extraterrestres. Yo cuando iba a Argentina, que eran los lugares más cerca donde yo iba a ver las iglesias grandes, yo decía, esta gente son extraterrestres. Después conocí otras megas iglesias. Yo decía, ¿de dónde son estos pastores? ¿Por qué me cuesta tanto? Decía yo. Y da la impresión que a ellos no les cuesta. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Un hombre que sale temprano por la mañana a buscar obreros, a buscar discípulos, a buscar gente de trabajo. Esto es el reino. Que tú necesitas ayuda. No te buscan, tú buscas. Tú buscas. Tú no andas buscando, tú andas buscando en el reino para que te ayude en tu emprendimiento, para que te ayude, porque el reino crece, el reino está creciendo. Entonces tú andas buscando, ese hombre anda buscando gente. Y la escritura dice que salió temprano por la mañana a buscar trabajadores e hizo un contrato con ellos y le dijo, les voy a pagar un denario por todo el día de trabajo. Ellos felices encontraron trabajo.
Diga conmigo, encontraron trabajo. Levante la mano los que están sin pega, a ver, los que están sin pega, honestamente. ¿En serio? Ya. Vamos a hacer una oración para que Dios te abra las puertas. Amén, hermanos. Vamos a poner por obra el reino. Si no, esta cuestión es puro chamullo, ¿no? Vámonos al 23. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otro que estaban en la plaza desocupado y le dijo, id también vosotros a mi viña y yo daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, diga conmigo otra vez, de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. La hora sexta, 12 del día, la novena, 3 de la tarde. O sea, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde. ¿Cuántos creen que el reino de Dios tiene movimiento, se mueve, no se para, no se frena? Siempre se está moviendo el reino de Dios. Saliendo cerca de la hora undécima, 5 de la tarde. O sea, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 5 de la tarde. Porque el reino crece. El reino no es estático. El reino crece. El reino tiene movimiento. Tú no estás tranquilo. Hay movimiento. Si usted ve las cámaras, yo estaba ayer a las 9 de la mañana en la camioneta, por fuera, en la camioneta de seguridad, revisando el perímetro. Y después aparecieron a las 3 de la mañana uno a poner una música fuerte y me vestí de policía y fui. Tomé la camioneta y le dije a dos aguaciles que subieran y fuimos y los sacamos. Yo decía, si tienen una pistola y nos disparan. ¿Sí o no? No estamos metidos en el reino. Esto tiene movimiento. ¿Usted cree que el evangelio es estático, parado, frenado ahí? ¿Que uno mira lo que el diablo hace? ¿O usted se mueve? ¿O usted está mirando? ¿O usted está mirando? ¿Usted está observando? ¿Usted está viendo lo que está pasando? El reino de los cielos tiene movimiento. Este hombre, porque es el mismo hombre. 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 5 de la tarde. Con lo único que hizo un trato fue con lo de las 6 de la mañana. Hicieron un contrato, un denario. Pero con lo de las 9 de la mañana, con lo de las 12 del día, con lo de las 3 de la tarde, con lo de las 5 de la tarde, ¿sabe lo que él le dijo? Les voy a pagar lo que es justo. Y todos fueron. Ninguno dijo, si está escrito, ¿qué pasa si no me pagáis? ¿Ah? Ellos creyeron a la palabra. Ellos confiaron en la palabra. Él le dijo, porque ese hombre representa a Cristo. Él le dijo, lo que es justo le voy a pagar. ¿Cuántos creen que servimos a un Dios que es justo? Señoras y señores, Él es justo. Y ese ejemplo de justicia es lo que tú y yo tenemos que tener. Los que son empresarios tienen que ser hombres justos, mujeres justas. Entonces la Biblia dice que ellos creyeron a la palabra del patrón. Entonces Dios tiene a través de su palabra cerca de 30,000 promesas que muchas veces usted y yo no las creemos. Porque tú y yo queremos ver para creer. Estos en algo de recurso le dijeron, vamos, no hay que firmar nada, creemos en ti, confiamos en ti, sabemos que eres justo. El Dios que tú y yo servimos, el Dios que tú y yo alabamos, el Dios que tú y yo proclamamos,
es justo. Y Él quiere que tú le creas a su palabra. Y Él quiere que tú le creas a su palabra. Y que tú vayas sin saber. Esa es una actitud correcta. La actitud, ¿cómo se lo digo para no ofender a nadie? La actitud legal, así no ofendo a nadie. La actitud legal es decir, firmemos primero. Después voy. Si usted quiere mi servicio, primero firmemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué haría usted? Te voy a contratar, pero firmemos primero. Firmemos primero. A lo de las 6 de la mañana lo hizo firmar, pero a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde solo le dijo: vayan y pagaré lo que es justo. Diga conmigo, lo que es justo. Los de las 5 de la tarde, ¿por qué está ahí aquí todo el día desocupado? Porque nadie nos ha contratado. Id a mi viña y recibiréis lo que es justo. Id a mi viña. Gente, yo creo que tú y yo no somos los de las 9 de la mañana. Tú y yo no somos los de las 12 del día. ¿Sabes? Usted y yo, tú y yo somos los de las 5 de la tarde. Los que estábamos en la plaza, ociosos, llenos de vicios, llenos de pecados. Sé que hay muchas excepciones, no todos, pero viendo jugar a los niños, donde hay gente, una plaza, sin pega, sin trabajo, tomándose una chelita con algunos amigos, fumándose un cigarrillo que le dejen la corta. Y él le dice, ¿por qué estáis desocupados? ¿Y sabe lo que tú y yo dijimos? Nadie nos contrata. Nadie confía en nosotros. Nadie cree en nosotros. Nadie confía en nosotros. Nadie cree en nosotros. Por eso nadie nos contrata. Pero vino el Señor. Gente desocupada. No es que lo sacó de una empresa y se los llevó a su empresa de él. No, que estaban trabajando en Codelco y se los llevó a la viña. No. Estaban sin trabajo, estaban destruidos económicamente, fracasados, sentimentalmente destruidos. Pero el Señor dice: vayan a mi viña y les pagaré lo que es justo. ¿Sabe lo que produce el trabajo? El trabajo te dignifica. El trabajo te deja pensar en otras cosas. Porque cuando tú estás sin trabajo te dan deseo de matarte. Te viene el estrés cuando estás sin trabajo. Te llegan las deudas, te llegan los problemas, te llegan las dificultades. Pero cuando alguien te contrata, te dignifica. Yo era de una zona pobre, minera del carbón. Nadie me contrataba. Tampoco estudiaba, es verdad. Tampoco tenía un título, es verdad. Era un flojo de porquería y es verdad. Pero Él dijo: anda a trabajar a mi viña. ¿Sabe lo que me significó a mí? ¿Por qué le pongo tanto énfasis? ¿Por qué le pongo tanta pasión? Porque yo estaba sin pega. Nadie me contrató. El gobierno no me contrató. Mi familia no me contrató. Algunos amigos no me contrataron. Nadie me contrató. Y ahí estaba parado. Pero cuando apareció Él me dijo: te voy a pagar lo que es justo. No importa que ya te hayas fijado en mí, es suficiente. De que hayas mirado mi pobre condición miserable, ya estoy pagado. Nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. No hay contrato. Por eso Dios te ha traído en esta mañana para decir que Él es justo. Él quiere que tú le creas a su palabra. Y tienes que tener una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino, no de mezquindad. De reino.
reino. Cuando llegó la noche, vamos a la noche, vamos al versículo el 8. Cuando llegó la noche, el señor de viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale al jornal, comenzando desde los posteros hasta los primeros. O sea, todos reciben salario. Diga, amigo, todos reciben salario. No es para alguno. No es para los chaparros. No, todos reciben salario. Todos reciben salario. Las condiciones cambian, pero todos reciben salario. Todos reciben salario. Desde los primeros hasta los últimos, de los últimos hasta los primeros. Nadie se queda sin salario. Porque Él es justo. ¿Cuánto dice conmigo? Él es justo. Págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. En el reino de Dios todos reciben recompensa y el pago es el mismo para todos. Él distribuye su recompensa según su gracia soberana, no como una deuda. ¡Ajá! Es una recompensa, no es un derecho, no es una deuda, es un beneficio. Porque Él te miró, te eligió. No es una deuda que Él tiene contigo. Tú tienes una deuda con Él. Él murió en nuestro lugar. Respirando. Él murió en tu lugar. Él murió en mi lugar. No es una deuda. Es gracia. Es gracia pura. Es misericordia pura. Que Él te meta en su viña, y el trabajo de su viña es trabajo de paraíso. Es trabajo de paraíso, porque tú disfrutas lo que haces. Tú disfrutas lo que haces. Cuando Dios te mueve a un lugar y te lleva a su viña, tú disfrutas en ese lugar. Tú eres bendecido en ese lugar, porque es un lugar de paraíso. Está la comparación con el hijo pródigo. Perdió todo, se apartó de la casa del padre, se fue de la casa del padre. ¿Cuál fue la pega que encontró? Apacentar los cerdos. Él se alejó de la casa del padre. Y cuando tú y yo nos alejamos, la pega que Satanás nos da no es pega de paraíso. Porque en el paraíso los árboles literalmente eran los árboles más deliciosos. El trabajo que Dios te da es un trabajo delicioso. Por eso tú y yo tenemos que ponerle pasión, porque ¡ay! ¡Me gusta lo que hago! No podría estar así hablando. Es pega de paraíso. Pero los que se alejan de Dios, la pega es apacentar los cerdos. Literal. Pero la viña del Señor es pega de paraíso. Delicioso. Esa computadora que tú ves ahí, que te tiene hasta aquí, mañana la vas a ver diferente, distinta. El escritorio lo vas a ver distinto, diferente. Porque de ahí Dios te va a empezar a levantar. De ahí Dios te va a empezar a bendecir. Deja de tirar currículum. Y desde el lugar donde estás, de la puerta abierta que no te gusta, de ahí Dios te va a levantar. De ahí Dios te va a bendecir. De ahí Dios va a hacer cosas extraordinarias. De ahí. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno su denario. Versículo 10.
Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Punto y coma, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Porque ellos vieron a los primeros, porque la paga fue este orden. Págale a los primeros, porque los primeros serán, los últimos serán primero. Págale a los primeros. ¿Cuántos creen que para Dios es importante la palabra primero, primogénito, lo primero? Págale a los postreros, a los primeros. Cuando tú eres primero, cuando yo soy primero, cuando tú eres primero, Dios dice, págale a los primeros que tienen mentalidad de primero. Chaparro, ¿qué significa eso? Cuando yo me pago mi sueldo, lo primero, aparto mi diezmo para él, lo primero, porque quiero la unción de primero. Cada vez que tenga una necesidad, Dios no se tarde conmigo, porque quiero que lo haga primero, rápido. Él dijo, páguenle a los primeros. Entonces los últimos, los postreros, miraron a los primeros. Y aquí estaban todos los que llegaron primero, pero la paga fue al último. Les dio un denario. Trabajaron una pura hora. Nosotros desde la mañana, la tarde, el sol. ¿Cuánto querés tú? 5 denarios. Apostemos. 7. Porque si trabajaron una pura hora, le dieron un denario. Cuando tú haces un contrato, tú te pusiste de acuerdo. Hay un acuerdo mutuo. ¿Qué es lo que hay? Un acuerdo mutuo. Versículo 10, 11. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Entonces cuando ellos se miraron, ¿dónde están? Acá están. Ellos hicieron un contrato por un denario. Los otros no hicieron un contrato. Los otros creyeron que su Dios era justo. Mire para acá, que su Dios era justo. Que no me quieren mirar alguno. Tú, asegurado, asegura. Pero otros dijeron, confiamos en ti. Vas a ver mi trabajo, vas a ver mi responsabilidad. Seré el primero que llegue, seré el último que me vaya, y no voy a estar esperando que se vaya el jefe para yo ir detrás de él, irme detrás de él. A mí me encanta esto. Esto es pensamiento de reino. Esto no es el sindicato. Porque el sindicato habría presentado un pliego de peticiones diciéndole, nosotros trabajamos 6 horas y estos trabajaron una sola hora y nos están pagando lo mismo. Entonces Dios busca gente que le crea a Él. La fe viene por el oír la palabra. El mundo dice ver para creer, pero eso son la gente que no cree en Dios. Pero tú crees en Dios, crees en su palabra. Ni te vi. Llámala a los obreros y págale. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Versículo 12. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. Se lo dijeron en su cara. Y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. No hemos sacado la murienta. Mire cómo los trata el Señor. Versículo 13. Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, de irónico el Señor de repente, así dice, ¿no? Amigo, no te hago agravio, le dijo. Y le hace la pregunta, ¿no hicimos un trato los dos? Y lo cumplí, ¿cuál es tu problema?
te molesta, te cae mal que yo sea bueno y haga lo que quiera con lo mío. Encontré una palabra que me marcó fuertemente. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. En el literal, la palabra "o tienes tu envidia porque yo soy bueno" significa: o es maligno tu ojo. Esta expresión indica celo y odio. La envidia surge porque nuestros ojos, literal, porque nuestros ojos son malignos. No tenemos buenos ojos para gozarnos con lo que les va bien, de alegrarnos, de tener un corazón contento y alegre y decir: qué bueno que te ha ido bien, me alegro, te lo mereces. Pero tu ojo es maligno. Tanta bendición. ¿Qué es envidia? Ojos. Porque todo entra por el ojo. Cuando ves un auto, una casa, cuando ves a ver a tu familia que se casó, la chica, y de repente dice: hermana mía, ven, porque vamos a bendecir la casa, y para ir a esa casa entraste a una parcela y viste una tremenda casa, y en vez de decir: gracias Señor por bendecir a mi hermana, gracias Señor, pero a veces me da un ojos malignos, que es una mezcla de envidia y de odio, de rabia. Pero tenemos que creer que tampoco nosotros creímos por la palabra, la fe, haber creído a la fe y haber dicho: Señor, yo creo en ti, sé que tú eres justo. No, tú pones los números. Yo habría bendecido a varios que tengo aquí adelante, pero me pusieron los números, me limitaron. Limitaron mi generosidad. Limitaron mi generosidad. Por eso cuando Dios dice: vosotros me habéis robado, ¿sabe lo que Dios está diciendo? Me limitaron. Yo quería bendecir, yo quería prosperarlos, yo quisiera que fueran grandes, pero por causa de sus pecados me limitan. Me limitaron. Y por eso me enojé. Porque cuando yo pongo un número, me limitan. Cuando Dios, en el reino de Dios, tú tienes que creer en la generosidad del Dios que es dueño de todas las cosas. De todas las cosas. Estábamos en una reunión, estaba Miguel en esa reunión. Yo le hablé duro a un hermano que estaba ahí. Duro así, mis palabras no fueron muy sabias. Terminó la reunión, me fui. Me tiré en la cama un rato. Desperté y después me fui a orar. Esto fue el jueves. Me fui a orar. Tengo una piececita que le llamo cuarto de guerra. Tengo un cuartito de guerra. ¿Sabes lo que es un cuarto de guerra? Una pieza chiquitita, la tengo forradita para que la Jessica no me escuche. Y ahí me voy a orar y me arrodillo y Dios me dice: ¿por qué le hablaste tan duro? Vengo a orar. Y Dios me reprende así. ¡Puah! ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo sé que aquí hay mucha gente que recibe de parte de Dios, pero recibe solo cosas buenas. Pero las reprensiones no las reciben. No son capaces de reconocer su error. ¿Y sabes lo que Dios me dijo? Anda delante. Y habían varios pastores. Y le dije: perdóname. Le dije: te pido que me perdones. Porque un poquito leadura leuda toda una masa. Y yo no creo que esta grandeza que Dios nos ha dado me ponga soberbio.
Y la única manera para no ser soberbio es decir: perdónenme, me equivoqué. Y le dije: perdónenme. ¿Por qué le cuento esto? ¿Sabe por qué se lo cuento? Porque hay mucha gente que recibe de Dios, pero reciben solo cosas buenas. Pero cuando Dios los redarguye, cuando Dios los reprende, guardan silencio. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a decir: ve y pídele perdón? No importa que me pase. ¿Qué significa redarguir? Amonestar a alguien con el fin de que se corrija. Corregir errores de nuestra personalidad. Corregir errores de nuestra personalidad. Porque hasta yo me extrañé cuando le hablé. Mucha gente limitó a Dios. Y esa gente que limita a Dios es la que murmura. Porque la gente que le cree por la fe es gente agradecida. Yo estaba en la plaza solo. Nadie me pescó. Y viniste tú. Y me honraste. Y me bendijiste. Y derramaste ricas bendiciones. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de los Señores.